Subo al día que llegué, llevan de mi pants, me suben a entrenar y entro descalza. Okay. Y al otro día que fui, pues volví a subir descalza. Y ya toda la semana subí descalza. Y una luchadora me llevó unas botas, me dice, mira, ¿no te ofendes tú unas botas? Le digo, no. Y ya me dio mis botas y se llama Karina la luchadora. Y ya dije, está bien, una maroma, camino para allá, otra maroma. No, y me empiezo a tropezar. Me tropezaba con las botas. Uh-huh. Y yo dije, ¿qué? Ya que me las quito, ya santo remedio. Porque tú me viste luchar, yo no era lenta. No. Yo no era lenta, entonces eso es lo que yo buscaba en el ring, uh-huh, que fuera a un nivel de todas. Ya que las dejo por allá, en la semana otra vez me llevaron tenis, mi papá me compró tenis, y me tropezaba y dije, no, yo no voy a poner eso. Ya mi papá, es que te vas a lastimar, es que el sudor causa infecciones. Uh-huh. Digo, no, yo no puedo, me tropiezo. Dice, bueno, ya mañana terminas, yo no voy a terminar mañana hasta que aprenda. Era bien aferrada. Sí. Y así fue como fue el tema de los tenis, de los zapatos y que subo descalza. De hecho, cuando subo así, como ahorita en un homenaje, me quito los zapatos. ¿Ah, que sí? Me tropiezo. Órale. ¿Y no se ha explicado todavía por qué? O sea, ¿por qué le pasan eso? No, o a lo mejor que se acostumbró. Me acostumbré, yo creo, porque soy... Te digo que cuando me dieron las zapatillas, caminaba y como que me tropezaba. Sí. Y lo hice otra vez y me tropezaba y dije, no puedo. Y sin zapatos era una gacela, de veras. Uh-huh. No porque te lo diga, claro, yo, pero... No, sí. Y ya, pues ya, ese fue la historia, uh-huh, de por qué no usaba zapatos. ¿Se acuerda de la primera lucha que tuvo cuando ya en su debut? Sí me acuerdo, porque fue de ahí que yo aprendí, me fui a entrenar con un maestro, con otro, con otro, porque yo quería aprender rápido, porque estaba en la escuela, yo daba mis clases por hora, y estudiaba, y también me tenía que ir a la escuela de danza, okay, y todo el tiempo que tenía libre era para la lucha. Entonces, mi primer debut fue que yo iba constante, y pues mi papá en un momento dijo, pues ya es hora de que te enseñe la lucha libre profesional. Ah, qué bueno, ya me da gusto porque hasta el fin ya te fijaste que sí le voy a seguir, pero vas a debutar en la lucha. No, yo nunca voy a luchar, yo nomás quiero luchar con Pepe. Ese era su objetivo. Con mi hermano. Y ya pasó, pues mi hermano luchadorazo. Y bien, la constancia, ir a la lucha grecorromana, olímpica, intercolegial, la lucha libre, la lucha a muerte, con todo, pues me fue haciendo profesional, pero no luchaba, no quería luchar, más por la escuela.